está el ascensor. Sí, tendremos que atravesar los rápidos. ¿Hay chalecos salvavidas en el coche? Eso es. Vuelvo a tener el control. Estamos llegando. ¿No habrás traído una muda de ropa, verdad? Pues sí. ¿Real? Está en el avión. No tan genial. La presa. Podemos cruzar por la esclusa. Vamos allá. Nada, Dave. Está bloqueada. Vale, probaré con la otra.
Y tras la puerta número 2... ¡Dice que está despejado! Bien hecho. ¿Está todo bien? Mira esto. ¡Agárrate! ¡Lo conseguimos! Parece sorprendida. Igual un poco. ¡Espera! ¡Y estamos arriba! ¿Cuál era la probabilidad de que funcionase? De momento llevamos 2 de 2. Lo que significa que nos aguarda la catástrofe. El molino funciona, es buena señal. ¿A quién le gustaría este sitio? Pues al encargado del ascensor. ¿El encargado del ascensor?
Supongo que esos tíos sabían que se avecinaba algo gordo. ¿Puedes ayudarme con esto? ¡Leche! La aguantaré. Trae el coche. Vale, allá vamos. Tres para tres. No hay nada como la ingeniería pirata. Caray. Es como una postal. Sí. Talia, ven a disfrutar de sus vistas y quédate por los tiroteos a muerte. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Dijiste que no querías volver. No podía dejarte cuando esta situación te supera. Y está todo el tema ese de los votos matrimoniales. En lo bueno y en lo malo. Sí. Lo bueno y lo malo. Venga, échame una mano con esto. Bien. ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo, no tienes derecho a dejarme de lado así. Da igual lo que sea. Deberías venir a contármelo para que lo solucionemos. Juntos. Como un equipo. Ya lo sé. De veras, pero... Yo... ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos. Ya hablaremos de esto luego. Próxima parada, Nueva Devon.
Elena. Nate. Estamos aquí, Sully. ¿Dónde estás? Sigo en el aire. He visto vehículos de Shoreline yendo hacia el norte. Pues nos toparemos con ellos. ¿Vosotros dos estáis bien? No ha sido un camino de rosas, pero estamos bien. Vale, muy bien. Seguid en contacto, ¿de acuerdo? No quiero tener que preocuparme. Lo intentaremos. Cambio y corte. Bien, debería estar al otro lado del puente. Aguanta. ¡Venga ya!
Adiós, coche. Sí. Vamos. No intentaba protegerte. Es que había prometido acabar con esta vida. Los dos lo hicimos. Sí, pero yo no cumplí. No te lo dije porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Supongo que me protegí a mí mismo, ¿sabes? Hay mucho terreno que cubrir. Sí. Hay que moverse. Sí. Por aquí. Al menos estamos en el lado correcto del río. Sí. No habría sido nada bueno. Bien visto. Y ahora, ¿cómo subimos ahí? Este día tuvo buen gusto al elegir su isla. Quizá podamos volver algún día de vacaciones, ¿eh? Vaya, ¿estás aquí solo? Descansa en paz, mi piratesco amigo. Dios. A juzgar por la ropa, diría que son colonos. ¿La pelea, quizá? No, no lo creo. Mira cómo están colocados. Tienes razón.
Están amontonados o apilados contra las paredes. Ya estaban muertos cuando los trajeron aquí. Esto es una fosa común, ¿eh? Anda. ¿Y este quién es? Mira el cartel. Traidor. Un rebelde. Menuda forma de morir. Aquí hay otro. Perdona, colega. Lo siento. Más patíbulos. Dios mío. Supongo que es una forma de aplastar una rebelión. Me pregunto si este fue el plan desde el principio. ¿Cuál? ¿Masacrar a todos los colonos? No. Atraerlos con la esperanza de encontrar una utopía. Solo para robarles todo lo que tenían. Bueno, estamos hablando de una banda de piratas. Ya, pero es diabólico incluso para los piratas.